¿Qué onda, mis amigos? ¿Cómo están? Estamos aquí en Veracruz y estoy hasta la madre de que la gente diga que Veracruz tiene playas feas. Quiero que vean esta chulada. ¿Cuáles playas feas? Díganme, los de Acapulco, los de Mazatlán. No le pedimos nada a esos lugares, ¿sale? Entonces estamos aquí y hoy vamos a hacer snorkel porque el día se presta para poder echar un ratito la zambullida, perdón. Y pues vamos a ir hasta ese punto. Ese punto quiero que lo vean. No sé, no es un faro, pero esa cosita que se llega a ver ahí está a 900 metros. Es una zona de arrecifes donde vamos a llegar allá porque hay un banco de peces gigante. Ahí hay mantarrayas, ahí vemos también algunos peces piedra que hay que tener cuidado con ellos. Y pues bueno, ¿qué les puedo decir? Vamos a estrenar las aletas de mi compa, el buen Renato, que viene, va a invitar las caguamas porque son nuevas. Y pues lo vamos a llevar porque él es de aquí y supongo que no lo hace muy seguido. Pero le vamos a dar con todo de aquí hasta allá, 800 metros ida y vuelta, para después enseñarles otros lugares igual de chingones aquí en Veracruz. Pues bueno, banda, vamos a echarnos un clavado para llegar hacia ese punto. Nos vemos ahorita. Salvador, ahí nos podemos ver que no dejes de grabar que sin aletas él no sabe nadar. Exacto, yo soy sin aletas, valgo verga. Sin aletas no alarmo, güey. Ya quedó expuesto. Ya. Échame el pinche visor. Sin pedo. Ahora échame el agua pro, güey. Así si no la pares. ¿Sí? No, ponle, la está prendida, está grabando. Sí, ya está, ya está. Ahí va. Espérame. Ahí va, ¿ya? Banda, llegamos. Se ve cerquita, pero sí está algo retirado. Vean hasta donde se ve, donde dejamos las cosas. Entonces, pues ahorita vieron que la travesía es un poco difícil porque está muy bajito y te puede raspar. Ya vieron algunos tramos donde son que 40 centímetros, 50. Yo me pegué en la rodilla leve. Te pegaste con un coral, no, con una piedra, ajá, con una piedra. Entonces es lo complicado y que ahorita aquí en esta parte ya hay un poco de corriente. Está tranquilo, pero la vez pasada me jaló y me iba a llevar para allá, para la parte del acuario. Entonces aquí la vez pasada vine y había un banco de peces. Hay que tener cuidado si llegas hasta acá porque allá atrás ya está el canal de navegación y está muy profundo y ahí te pueden arrollar. Entonces llegamos, vamos a ver si encontramos esos peces que la vez pasada encontré por aquí. Hay uno bien grande. No te está jalando la corriente, ¿eh? A mí sí, para allá.
es muy importante, mis brothers, cuando llegue la corriente o te jale una corriente, nunca vayas contra ella porque nunca le vas a ganar. La manera más fácil, ideal, para salir de ella es ir en diagonal. Nunca en contra, sino te vas en diagonal a favor de la corriente hasta que puedas salir de ella. Salir de ella y le das una vueltecita, por así decirlo, y es como tú puedes salir de la corriente. Ahorita vemos que aquí no hay oleaje, pero como tal fuerte. Pero vean, ya se están formando algunas olas un poquito más grandes. ¿Ves esa ola de allá, güey? Mira esas olas cómo están formando. Esa hay que tener cuidado porque esas son las que nos van a llevar para allá. ¿Dónde dices que está el pez más grande? Acá. ¿Qué opinas ahorita de esto, güey? Cuidado con las olas. Pues está chido, o sea, es la primera vez que me vengo hasta acá contigo. Y la segunda que me vengo a snorkelar, pero la neta sí está chido. Sí, a huevo. Sí, se ven los peces, los corales, ¿sabes? Está chido. Qué bueno, vamos a dar la vuelta, bro. Ahorita nos vamos a tener que regresar, pero cuidado con esas olas que se están formando porque nos van a jalar. Entonces nos tenemos que ir todo derecho, pegado a las piedras. Y si te agarra la corriente, me va siguiendo mejor, ¿va? Vámonos. Ya están haciendo olas grandes, güey, vámonos. Ve. Vámonos, vámonos de regreso. Ya vámonos. Ahí están las olas más grandes, nos van a jalar. ¿Ves? Se está formando una tras otra, vámonos. Va a entrar el norte, güey. Ya vámonos, vente. Por acá, vente para acá conmigo. Jálate. Para acá. No, vámonos. Por acá, vete conmigo, con donde estoy, vete para acá. Acá sígueme. Vete, despacio. Ahorita tú vienes conmigo, a favor. Está reciando un poco, pero tú con calma. La gente se muere porque se desespera. Tú tranquilo. Tú no te va a pasar nada. Estamos en un lugar bajito. Tú nada más respira como yo, como te voy diciendo. Jálate, no te espantes. A mí ya me agarró el otro día una zurada y no, ya me estaba llevando para allá. Pero aquí la base es la calma, güey. Vete. Tú sígueme. Al mismo ritmo, vente conmigo. Vámonos, al mismo ritmo. Banda, pues ya está entrando el norte. Ya nos vamos para allá. Tú sígueme. Tú despacio, un solo ritmo, no te canses. A un solo ritmo. Bueno, banda, pues ya estamos, ya salimos por fin. Vean, el viento ya empezó muy machín. El norte va a pegar en unas minutitos, en unas horas. La verdad es que fue un huevo salir. Renato ya estaba un poco espantado, lo van a ver en el video. Pues ya nos vamos, ¿no? Porque la nota está perro. Ya no la contábamos, güey. Ya no la contábamos, ya nos íbamos a ahogar ahí. Eso no es un juego, así que bueno, ya nos vamos, ¿no? Porque el norte va a pegar más. Tuvimos la fortuna de que pues, todavía no pegaba tan duro y de hecho todavía está leve. Pero creo que vean el mar cómo se ve hasta allá, güey. Está picando. Está picando un poco. Ya sacaron a los morrillos. Pensamos que nos iban a chingar las cosas. Porque sí se ve que sí va a estar machina ratito al norte. Entonces, banda, pues ahí ven este video y les gusta un chingo. Conmigo Urbex Bola desde Veracruz. Y el Renato. Saludos, banda. Bye.